Construida entre los años de 1902 y 1908 por el arquitecto Carlos Zacarías Flores, su estilo e historia hace que hoy sea una de las edificaciones más bellas y emblemáticas de San Cristóbal de las Casas. La enseñanza, Casa de la Ciudad. Es una arquitectura neoclásica. El inmueble perteneció a la familia Flores Morales. Inicialmente fungió como casa habitacional. Posteriormente la familia decide abrir un centro educativo acá, donde llegaban personas de diversos lugares, Tabasco, Oaxaca, de acá mismo de Chiapas y de Guatemala. Conocida después como Una Luz para el Sureste, por su oferta educativa, esta casa está ubicada sobre la calle Belisario Domínguez, esquina con María Adelina Flores. Ese mismo nombre es el de la hija del arquitecto Carlos Zacarías, quien junto a él fundaron una escuela para señoritas, una escuela primaria y una escuela de oficios donde instruían a jóvenes indígenas y personas de escasos recursos. Hubieron varios centros educativos en este lugar, como el internado para señoritas, colegio para señoritas, internado para niños, colegio para niños. También fungió como la escuela nocturna de los obreros y los hijos de los obreros. Y finalmente, uno de los últimos centros educativos es que fue la primera normal. En 2006, la Asociación Nuevo León adquirió el inmueble para su rescate y a partir de ahí es cuando comienza a estar abierta para el público. Actualmente esta es la idea, permanecer con ese mismo objetivo. Como les decía, también funge como casa museo y como centro cultural, ya que actualmente se llevan a cabo diversos talleres. La enseñanza es la parte cultural que tenemos. Ofrecemos varios talleres como teatro. Tenemos teatro para niños y para adultos, tenemos danza jazz, que también está dividido para niños, para jóvenes y para adultos. Tenemos música, en música manejamos instrumentos como violín, guitarra, bajo, ukulele, mandolina, y también tenemos talleres de creación literaria. Existen eventos únicos, como los que se llevarán a cabo el próximo 14 y 15 de abril. Vamos a tener una feria artesanal en donde estaremos recibiendo a cerca de 15 artesanas de diferentes comunidades de los Altos de Chiapas, como son Sinacantán, Chamula, Tenejapa, Oshuk, ¿no?, entre otras, que van a estar ofreciendo los productos que ellos elaboran. Tras el sismo del 7 de septiembre y los efectos pospandemia, hoy este centro cultural se ha reactivado, ofreciendo nuevamente actividades culturales y de interés social. Bueno, ahorita la casa se va recuperando, las actividades se van retomando, ¿no? Sí fue algo que nos afectó bastante porque, pues bueno, vivimos justamente de actividades o nos mantenemos justamente de actividades presenciales para el público, exacto. Y bueno, la enseñanza trata de que las cosas, o sea, que los espacios, que los talleres y que lo que tenemos no sea como costoso, sino más bien son cuotas de recuperación para los maestros, por materiales y para la misma casa, ¿no? Porque la enseñanza, al ser una casa museo y centro cultural, pues no pide un costo específico para ingresar, ¿no? Para que la gente entre a ver las exposiciones que tenemos. Es un monto voluntario, nosotros le llamamos un donativo, entonces eso es con lo que pueden acceder a la casa, ¿no? Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.